Pues sí. Muchas gracias a todos por venir. Al Gaucho, a la presentación primero del premio de Sergio Sandoval. Sabéis que Humberto es un gran aficionado al cómic, lleva apoyando el festival y los vinos, por lo que veo. Estoy viendo a dónde lo pongo, porque si no le tapo el coso de la COPE. Siempre nos está apoyando también en la COPE. Lleva Humberto varios años ya apoyando el festival y la parte sobre todo de cómic. Ya estuvo aquí hace un par de años José Luis Munuera, presentamos trabajos suyos. El año pasado vino Alfonso y presentó un proyecto que se llama Alfonso y el cine, un proyecto muy querido, y este año pues estamos para hablar de Alfonso, hablar de su obra y bueno, y presentar las postales, que sabéis que este año es el 40 aniversario de la Guerra de la Galaxia y tenemos la suerte de contar, aunque desgraciadamente Alfonso no esté, está con nosotros pero no físicamente, pero está con Lorena, que ha sido una colaboradora del festival hace muchos años, y me alegra tenerla enormemente aquí. Ahora va a hablar Humberto, pero yo solo quería deciros, primero muy alegre porque no me quiero emocionar hablando de Alfonso porque, bueno, llevo llorando un mes y ya está bien, ¿sabes? Entonces hay que reírse y pasarlo muy bien como le gustaba vivir a Alfonso, que era vivir la vida, y para mí ha sido uno de mis amigos, de mis mejores amigos y de los más divertidos, ¿no? Porque la verdad es que nos reíamos muchísimo y ha sido 18 años de risas con Alfonso del primer día, que cuando bajó la escalera de la primera edición del festival, yo estaba muy mosqueado porque estaba todo el mundo dentro, él no llegaba, faltaba solo Alfonso, le llamaba, me decía que estaba un atasco en San Pedro, al final llegó a la escalera del palacio y le digo, ¿tú eres Aspiri? Dice, sí, digo, pues entra, que está, llegamos tarde, que están las autoridades dentro. Y él pensó, este tío es gilipollas, macho, ¿no? Después ya nos hicimos amigos, pero la primera impresión que tuvo de mí es que era gilipollas. Y esta es de que la primera impresión no es la que vale. No cabe. Tuvo 18 años, él y yo éramos lo único que por 18 años estuvimos al frente del festival. Un festival que tiene básicamente tres características. Una de ellas es la gratuidad. Siempre intentamos que no cobramos absolutamente nada, regalamos la entrada a las películas, regalamos la entrada a las exposiciones, regalamos todos los libros y todo lo que pueda ser. En segundo lugar, es el trabajo, ¿no? El trabajo que hacemos en un grupo de gente desinteresada para que se disfrute del género y sobre todo, y en tercer lugar, el tiempo que tardamos en preparar un festival. Estamos hablando de casi 2 años, ya estamos trabajando en el año que viene y en el del año siguiente. Ese es Alberto Menalirio, que conozco su conozco su tono. Y entonces, por llevar tanto tiempo trabajando con Alfonso, hace 2 años que estábamos hablando de estas postales. Yo sabía que a él le encanta la Guerra de la Galaxia, yo sabía que él dibujaba muchísimos personajes. Y entonces, bueno, pues vi unas postales que el editor Ricardo, su último editor de D-Book, había hecho unas postales de Lorna, después hizo unas postales con Lorena, de sus personajes, unas maravillosas chicas guerreras que hace Lorena, espectaculares, porque, hombre, no quiero compararlo con nadie, con Alfonso, pero es que Lorena, no quiero compararlo con Alfonso, pero es que Lorena es una gran dibujante y esa chispa de Alfonso la tiene, ¿no? Sobre todo por el amor en el cine, ¿no? Y ese reflejo en su heroína de amor por el cine. Entonces llevamos 2 años preparando las postales y hablamos con Ricardo, oye, mira, ¿qué te parece si las reunimos todos los personajes que Alfonso crea y va a crear? Al final tenía demasiados personajes y lo tuvimos que reducir a 14, tenía muchos más de la Guerra de la Galaxia. Y bueno, y este en vida fue el último trabajo que se ha editado, espero que se sigan editando muchas cosas de Alfonso, pero este es el último trabajo que se ha editado. Tenemos detrás nuestra el gaucho que le trajo el año pasado Alfonso para Humberto, y para mí, ya te digo, para mí ha sido una alegría tener en mi vida 18 años a Alfonso. Bueno, y lo seguiré teniendo siempre, porque el arte, lo bueno de Alfonso es que es inmortal por su arte y seguiremos disfrutando de él, de su trabajo y, por supuesto, de sus recuerdos. Así que ahora va a hablar un poquito Humberto y después a Lorena, que nos gustaría hablar un poquito de su padre. Ella ha visto cómo se ha creado esta obra que tenemos delante y os regalamos algunas, lógicamente, para que os llevéis y para que sigáis disfrutando de Alfonso en vuestras casas. Humberto, cuando quieras. Muchísimas gracias. Un aplauso para... No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mi tan querido Julio. Julio, más que nada, se fue la mitad de su equipo con Alfonso, pero quedó muchísimo. Alfonso dejó muchísimo en los corazones de todas las personas que lo conocieron. Alfonso no solo fue un gran artista, sino una gran persona. Alfonso en algún momento estaba muy orgulloso de vos, muy orgulloso.
cuando una vez vamos a la... ¿Te acordás cuando fuimos a Málaga al tema este del cómic, la feria del cómic? Sí, ¿cómo se llamaba? Había unas cositas tuyas ahí, que había dibujado unos culitos, no sé qué era, ¿no? Era vos, ¿verdad? Sí, igual. Yo no me acuerdo. Y estaba tan orgulloso de vos cuando hablaba de tu trabajo, que probablemente lo que no sabemos los hijos de los padres, cuán orgullosos están de nosotros, ¿verdad? Mi hijo no sé si se enterará algún día cuando yo lo miro, la sensación que tengo al mirarlo, ¿sabes? Lo más probable es que no se entere hasta que tenga un hijo y lo mire, ¿eh? Te amaba, se veía que te amaba porque cuando hablaba de vos se le prendía los ojos y unas sonrisas diferentes se le dibujaba. Todos nosotros estábamos orgullosos de él, de hecho iba a estar con nosotros hoy y no ha podido estar, pero ha venido su gran mitad y su otra mitad. una pérdida tremenda para nosotros y para el mundo del cómic. Yo lo único que quiero decir es que desde lo más humilde de nuestros corazones, yo me siento tremendamente orgulloso de tener dos grandes como usted y lo tenía tu papá acá. Ha sido para mí una... Pues yo lo amaba desde Argentina, tu viejo. Y él me firmó un libro que yo compré en Argentina. Mirá vos, y yo no lo conocí hasta el año... Roberto, yo es que tengo que contar esto. En aquella mesa del fondo me dijeron, te voy a presentar un chico que se llama Humberto, que a lo mejor te ayuda en el festival. Y yo, bueno, sí, venga, pues vale, vamos a tal. Me vine allí... ¿Te quieres quedar a comer? Sí, nos pusimos yo los dos a comer, empezamos a hablar del festival. Oye, pues mira, podemos colaborar en esto. Yo lo veía, yo te veía a la cabeza y decía, este gordo está loco. Ni se peina. ¿En serio? Mira, ¿es eso? No, a mí me gusta cuando mucho, me visto cuando se lee la primera vez. Y le digo, bueno, prefiero, ¿por qué no patrocina la parte de cómic, ¿no? Del festival y tal. Y aparte, pues yo te puedo traer aquí, no sé... Y ahí va lo que te decía de la primera impresión no es lo que vale. Y le digo, bueno, yo te puedo traer aquí porque viene todos los años y te presento a Alfonso Aspiri y de repente hace así. Y digo, ¿qué le pasa a este tío, macho? Hasta la cara y estaba llorando. ¿Qué te ha pasado? Estaba llorando porque iba a conocer a Alfonso Aspiri, entonces, pero llorando. Eso es verdad. Porque, pues no, yo tenía un libro de él, yo porque nunca él me imaginaba. Alfonso de Argentina y cómo se va a pensar que va a venir a España. Y va a venir un tipo... Es más, yo no sabía ni que era español. Gracias. Yo había comprado su libro, me encantaba. Me gusta tontear también. Y yo, para los que saben un poco de ilustración, Aspiri es un personaje que ya estaba en el cielo antes de estar en el cielo, ¿no? Créeme que eso para mí no tiene... Ese regalo que me ha hecho no tiene precio. Cuando me lo regaló, yo estaba flipando en color, no entendía nada de qué pasaba. Bueno, solo dar las gracias a todos ustedes, gracias a Julio por mantener este espíritu, por hacer que la gente conozca más, por brindarte de la manera que te brindás, porque te brindás de una manera. Gracias a vos por haber venido acá, este homenaje a tu papá, que para nosotros significa muchísimo. Yo me imagino lo que significará para vos, que el reconocimiento al artista que fue tu papá. Y a su vez, cuando él te dijo recién, no te quiero comparar, yo no sé si está bien, no te quiero. A mí me encantaría que me comparen con mi papá, porque vos llevas algo de él, ¿sabes? Vos estás ahí haciendo cosas porque has mamado, lo has visto desde ¿cuándo será? ¿Vos tenés recuerdo de la primera vez que lo viste dibujando? No, no me acuerdo. Yo sé que cuando dibujaba Lorna y dibujaba ciertas cosas, nos apartaba con el pie. Nos apartaba con el pie. Para que no vea. Así, para que no mirásemos, pero sí, toda la vida, claro, viéndole dibujar. Entonces, llevaba una parte de él en tu trazo, y eso es importante, ¿sabes? Espero que trascienda tu trabajo como trascendió el de tu papá, y espero que tu papá nunca se borre de la historia del cómic y de nuestros corazones tampoco, que no lo hará. Con esto termino. Muchas gracias.
Bueno, pues lo primero voy a agradecer al Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de la Costa del Sol, al Ayuntamiento de Estepona, a sus gentes y por supuesto a Julio Peces, pues por estos 18 años fantásticos que mis padres han pasado aquí. Mis padres pasaban todo el verano haciendo planes y hablando del festival y yo sé que para ellos volver aquí cada septiembre era como volver a casa y los amigos que aquí hicieron pues eran familia. Entonces pues lo primero agradeceros esos 18 años, mis padres siempre se han sentido aquí en casa y ya te digo, siempre estaban en una fecha muy señalada en el calendario, siempre esperaban que llegase septiembre para poder venir aquí. En cuanto a crecer con mi padre y tenerle en casa dibujando todo el día, pues claro, eso te condiciona de una manera. Mi padre siempre nos ha inculcado desde que éramos muy pequeñas y creo que no solamente a nosotros, su familia, sino a miles de lectores de todo el mundo que han crecido leyendo su trabajo y viendo su trabajo, nos ha inculcado un amor por lo fantástico, por la ciencia ficción, que entró en nosotros desde muy pequeños y ya desde entonces, pues como le digo yo, es que no tuvimos oportunidad de ser normales, porque es que pues allí estaba mi padre trabajando en casa y veo aquí lo de Star Wars y me acuerdo pues cuando éramos pequeños pues yo jugaba con mi padre con los muñecos de Star Wars, no muñecos de Star Wars que si estuviesen metidos en plástico valerían, pero no, porque lo jugábamos con ellos, lo machacábamos, inventábamos nuestras propias historias de Star Wars y pues de toda la vida un amor al cine, a lo fantástico, al arte de lo fantástico, a crear y explorar otros mundos. Y pues yo la verdad es que me siento muy orgullosa de haber crecido con él y en ese ambiente en el que pues eso, cualquier cosa parecía que podía pasar y entre tantos cómics y películas y festivales, porque también tuvimos el honor de atender mi hermana y yo algún festival de Estepona, que lo pasamos siempre muy muy bien. El Sevilla J, joder, anda que... Éramos más jóvenes también, ahora yo no sé si puedo llevar ese ritmo, pero aquí lo hemos pasado muy 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 bien. Así que pues nada, que eso, que estoy muy orgullosa de mi padre, que esto es un honor estar aquí con vosotros un año más. Lamento que sean las circunstancias que son, pero siempre es un gusto veros. Y nada más, pues como diría él, pues muchas gracias, chatos, por estos 18 años fantásticos. Simplemente deciros una cosita, mañana se van a entregar unos premios especiales de la Guerra de la Galaxia, ¿vale? A Matthew Holland, un actor del Imperio del Retorno del Jedi. Se va a entregar también a John Baker, que es director de efectos especiales, a un Luis Alonso, que es coleccionista, por supuesto a la Iberia, ¿cómo era? Pablo, ¿cómo está por ahí Pablo? Star Wars Iberian Federation. Star Wars Iberian Federation, no se me olvida, ¿no? Tanto Pelotón Biker como la Olor Estelar de Sevilla. Ya lo van a recoger. Entonces es un metraquilato muy mono, con el dibujo de Alfonso, y yo encargué cuatro, porque eran cuatro para los cuatro que se van a entregar y tal. Y se lo dije a Alfonso, mira, hemos hecho un espectacular, una cosa metaquilato que vale una pasta, pero va a quedar impresionante y tal. Dice, yo quiero uno. No, Alfonso, no puedo. Entonces, no tengo presupuesto y tú tienes la casa llena de tonterías, pero si es que es como yo en ese sentido. O sea, tío, estoy lleno, ya no saben de meter más cosas, ¿no? Porque todo el mundo le regala cosas. Porque Alfonso era un tío súper generoso, que lo daba todo, o sea, iba a cualquier sitio y te daba. Yo le cambié una vez un ordenador que le regalé por un original, que era una pasta de Spectrum, y no le importaba. O sea, que era un tío generoso con su amigo, era un tío en ese sentido, vamos, y no le podía decir que no. Digo, macho, vale, llamamos a Cádiz, hicimos uno, y yo mi idea era dárselo aquí hoy, sin ningún protocolo, sino todo Alfonso, joder, pesado. No sé para qué quieren más cosas, porque no tiene sitio. Pero no quiero hacerlo aquí hoy. Lo quiero hacer mañana en la gala de clausura con todos los honores. Ya sé que va a ser emocionante, pero te lo voy a entregar yo. Y bueno, y nada, que muchas gracias a todos por venir y gracias al Gaucho por atendernos y gracias a Lorena que ha llegado ayer de Roma y se ha tenido que venir corriendo, ha dormido muy poca hora. Así que gracias a los dos y gracias a todos vosotros por compartir la tarta de Alfonso y vamos a repartirse para hacer las postales. Muchas gracias.